con más público. O sea, de hecho, tú cómo estás en el Festival de Viña, sí, donde hay miles de personas. ¿Cómo fue estar en Viña? Maravilloso. ¿Tú pensaste estar en Viña en algún momento jamás, de tu vida? Jamás, jamás. Ni como grupo, ni como personalmente. Ni como jardinero de la Quinta Vergara. No, nada, nada. Ni siquiera en la galería. Nada. De hecho, no la conocía. Ah, ya. No conocía la Quinta Vergara. ¿La conociste ese día? La conocí desde el escenario. Ya. Fue maravilloso. Fue muy, muy emocionante. Estábamos muy ansiosos. Además que salimos un poco tarde. Entonces, la ansiedad nos comía. Sí. Cuando salimos, como a las 2 de la mañana, con una energía desbordante, compadre. ¿Y la gente? Y la gente nos recibió súper bien. Bueno. A pesar que en esa época habían otros problemas, porque nosotros trabajábamos en Mega. Uh-huh. El que nacía, el festival era Canal 13. Uh-huh. Entonces, Canal 13 obviamente no iba a potenciar rostros que no fueran de su canal. Claro. Entonces, a los del Mega los tiran como ya para el final nomás, ¿cachai? Y hay todo un rollo súper tonto. La tele. ¿Cómo es la tele? Hay rollos de, qué sé yo, de egos, de canales y de negocios. Sí, claro. Esa cuestión es un negocio y uno tiene que entenderlo así. Pero a pesar de todo eso, de ese como ninguneo, ¿cachai? A estas niñitas, ¿quién son estos cabros chicos? Teníamos para el final. Y nos fue súper bien. Y la gente reaccionó súper bien. Man. Y mucha gente, miles de personas nos esperaron. En esa época estaba como caliente la onda de la Che y todo este cuento. Entonces, para nosotros fue súper, súper satisfactorio. O sea, yo nunca voy a olvidar esa noche.